Pablo Bove acaba de terminar la jura de clasificación en esta 50ª Gran Nacional Brangus, en un escenario mucho más competitivo tal vez de lo que todos esperaban, ¿no? Sí, la verdad que una muestra impresionante en volumen y calidad. No tengo número exacto, pero pasaron los 370 animales presentados. La verdad que impresionante la muestra. Año a año viene creciendo. Me llamó la atención también la cantidad de gente, la cantidad de criadores que se acercaron. Año a año eso viene superando cada vez más. La verdad que una exposición muy, muy linda, una de las mejores brangus que he estado. Tocó verla de adentro y separando, clasificando y argumentando. Y esta es la parte que yo te tengo que agradecer, como pretendido aprendiz de todo esto que se vive dentro de la ganadería de élite. Sí, creo que da muchísimo trabajo preparar un animal varios años, prepararse en genética varios años para que te salga un animal, para traerlo acá que sale mucho dinero y que no argumenten qué pasó, si quedó para atrás o no. Creo que es fundamental la argumentación para saber el camino que se está tomando también, lo que se va a buscar. Creo que eso es un regalito para los criadores que traen para acá y hacen el esfuerzo, ¿no? Creo que pusiste énfasis al realizar tu tarea clasificatoria fundamentalmente en la producción, en la funcionalidad. Sí, como lo dije anteriormente, creo que el ergoplasismo del show se lo va a dar en la medida que nosotros busquemos funcionalidad y no va a ser de otra manera, porque la verdad que animales lindos vamos a seguir sacando, pero creo que lo importante es bajo peso al nacer, alto al destete, alto al año, novillos buenos, vacas mantenidas, buenas ubres. Creo que por ahí viene la mano, hay que seleccionar por actitud funcional y que los animales que salgan de acá campeones sean mejoradores productivamente, no solo en tipo y en calidad, sino que productivamente sean superiores. Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Encontraste buen material para elegir? Sí, la verdad que desde hace más de 10 años vengo a la Nacional a elegir padre y usar en mis vacas, y bueno, siempre he elegido toros acá y me han funcionado muy bien, y la verdad que hay tanto donantes como toros muy, muy interesantes. Creo que es una muy buena oportunidad para quien está en el ruido de la genética y quiere mejorar, de elegir líneas, elegir padres, ver para dónde van las tendencias de ciertas líneas, y eso ayuda muchísimo al progreso genético, ¿no? Felicitaciones, Pablo. Bueno, muchísimas gracias a ti, y bueno, y un agradecimiento especial a los productores de Argentina que siempre me han dado una mano, a pesar de mi corta edad y una trayectoria que vengo desde muy joven. Me han dado una mano, siempre han sido hospitalarios, la verdad, muy generosos conmigo en cuanto a conocimientos y al trabajo que me han dado y demás. Diego Grané, como especialista en genética, en mejoramiento animal, queremos pedirte dos o tres consideraciones con respecto a la Serena, la gran campeona. Bueno, la verdad que muy contentos con la vaca. Esta vaca fue de ternera, fue gran campeona de la Nacional del Ternero. De vaquillona fue reservada gran campeona de Palermo el año pasado, y bueno, y ahora gran campeona nacional. Creo que reúne todos los atributos de una hembra bien femenina, bien balanceada, que balancea conformación carnicera con feminidad, con corrección estructural, desde el punto de vista de fertilidad, sumamente fértil, ya se destetó un ternero, se volvió a preñar, y bueno, y a su vez, en este combo de fenotipos y performance, también tenemos que, como sabés, nosotros hacemos fundamentalmente Brangus Colorado y hemos arrancado con tres familias de vacas negras, y esta vaca es de esas familias. Ya su hermano fue gran campeón de la Nacional del Ternero, su hermano entero. La vaquillona del año pasado fue campeona vaca en la Nacional, después una vaquillona mayor en Palermo. Creo que es una familia sumamente sólida que bueno, que vamos a seguir multiplicando. Tres palabras con respecto a su genética. Ella es Francesco en una vaca jazz. O sea, mejor de rancho grande y tal vez de que la síntesis del trabajo de corral de guardia. Exacto. Bueno, siempre nos ha ido bien cuando combinamos las líneas de esas dos cabañas. Felicito, Diego. No, muchas gracias y agradecerte que siempre que están, son sumamente útiles para nosotros, que ustedes nos puedan comunicar lo que hacemos. Así que te agradezco y sé que andás todo el día acá en el norte, así que lo quiero hacer público. Bien, amigos, se ha terminado nuestro tiempo. Sin embargo, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para enterarse de todas las novedades del ámbito agroganadero del país. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Auspiciaron este programa.